La vida en el Espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 2. Los hijos de Dios en la nueva creación. Punto 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? En una clase preparatoria de bautismo, oí el testimonio de una hermana que explicaba cómo había sentido el toque del Señor estando en la cocina de su casa mientras hacía los quehaceres domésticos. Después de un tiempo, visitó una iglesia y aceptó al Señor y más adelante se bautizó. Esto es una excelente ilustración de cómo Dios en ese día en la cocina depositó la semilla germinal en ella. En ese momento señalado nació de nuevo y ella pudo ver el reino de Dios cuando aceptó al Señor. Otro hermano también compartió con nosotros la manera en la que Dios tocó su vida en su trabajo. Él dice que ese día fue tan impactado que decidió poner la fecha con un clavo en la pared de la estación de servicios donde trabajaba. ¿Por qué recuerda ese día todavía tan claramente? Porque fue un día sobrenatural en el que Dios obró el milagro portentoso de darle una nueva vida en el Espíritu. Estos hermanos nacieron de nuevo y eso es un misterio de Dios. Menciono estos dos casos porque uno fue en la cocina y otro en el trabajo, para mostrar que Dios no necesita un momento preparado ni una aparición especial para obrar la regeneración en una persona. Él es Dios y no está limitado. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, éste le respondió, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor le reconvino diciendo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tristemente hay muchos hermanos que son sinceros, aman al Señor y predican lo que han recibido, pero dicen como Nicodemo, ¿cómo puede ser esto? Predican lo que no entienden como lo hice yo por años. Yo enseñaba, pero no sabía lo que era nacer de nuevo, porque en esa iglesia no se entendía, ni hoy se entiende todavía, sino que seguíamos lo que llamaban los pasos de la salvación. Primero, tú crees en Cristo. Segundo, te arrepientes. Tercero, te conviertes. Cuarto, te bautizas. Quinto, te haces miembro de la iglesia. Recuerdo que aparte del asunto de nacer de nuevo, podía decir lo que era arrepentimiento y conversión. Y aún en eso tenía confusión. Ignoraba lo que ahora veo en la palabra, que esto no es una cuestión de primero ni segundo, porque ninguna de estas cosas sucede en un orden radical, ni de una impresión hoy y otra mañana. Lo cierto es que Dios ha hecho una nueva creación con una nueva naturaleza espiritual, la cual engendra dentro de ti por el poder de su espíritu. Esa nueva creación tiene el fruto del espíritu. Es inclinada a la comunión con Dios y está llena de su unción. En ese ser espiritual está todo lo que tú necesitas para vivir la vida de Dios. De él es que el Espíritu Santo sustrae la fe para lograr que te apropies de la salvación. También de él procede la convicción que te da el Espíritu Santo para que puedas arrepentirte. ¿Por qué sucede esto que antes no te ocurría? Porque Dios te resucitó al poner su simiente en ti, la cual te lleva automáticamente a la conversión. En tu vida natural tienes una naturaleza que es inclinada al mal y te separa de Dios, pero cuando eres engendrado en el Espíritu, el Señor te da su naturaleza santa, la cual te regresa a Él. La mejor ilustración que da la Biblia del nuevo nacimiento es la resurrección de Lázaro, porque el nuevo nacimiento es una resurrección, pero no como algo simbólico, sino como lo que es, una realidad, una verdad inmutable. Dios te resucita literalmente. Antes de tener un hombre interior eras un montón de huesos secos. Tú no puedes, por ejemplo, ir a un cementerio y decirle a un muerto: Oye, yo te dije que no lo hicieras y mira lo que te pasó. Ponme atención cuando te hablo y esperar alguna respuesta de su parte. Y si alguien te ve altercando así frente a una tumba, pensará que estás loco porque un muerto no puede escuchar ni hablar porque está muerto, no tiene vida. Cuando los que predicamos no entendemos el nuevo nacimiento, comenzamos también a hablarles a los muertos y les decimos que se arrepientan o que vengan a Dios y por supuesto no vemos ningún resultado. Algunos pensamos, pero qué tipo más duro este. Se le está hablando de Dios desde hace 20 años, su familia toda es cristiana y él nada. Mas el día menos esperado viene el Espíritu de Dios y lo llama. Para esa persona es como despertar de un sueño. Notará algo diferente en su vida. Ahora ese pecador que en la mañana blasfemaba a Dios viene llorando delante del Señor, amando a Dios, arrepentido y convertido. Y te preguntarás: ¿qué pasó? ¿Qué le hizo cambiar? El viento de Dios que de donde quiera sopla y cuando llega hace la gran diferencia en nuestras vidas. Precisamente el viento de Dios era lo que no entendía Nicodemo. La palabra espíritu en griego es neuma, que significa viento. De allí se deriva la palabra castellana neumático. Tú puedes estar hablando del Señor a la misma persona por años, pero no va a reaccionar hasta que el viento del Espíritu sople sobre ella. Esto no es una cuestión de la unción del predicador, sino del tiempo señalado por Dios para la salvación de esa vida. Jesús le dijo a Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Antes de ese momento, Zaqueo nunca había visto a Jesús, pero Dios le mostró a Cristo. Entonces Zaqueo... Se metió entre la muchedumbre y como no podía ver a Jesús, corrió adelante y se subió a un árbol motivado, aparentemente, por una fuerte curiosidad, ignorando que ese era el día de su salvación. Es como si el Espíritu Santo buscara con una lista a quien le llega la hora de ser tocado por él. El Espíritu Santo habla a los elegidos de Dios y aunque el trabajo de la iglesia es predicarles a todos, el mensaje solamente se hace vida en aquellos a quienes el Señor les abre el corazón. A Nicodemo le pasó como a María, cuando el ángel Gabriel le presentó el plan de Dios acerca de la concepción. Ella reaccionó confundida diciendo, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Esta sierva entendía que para concebir un hijo se requería una relación con un hombre y eso no había pasado. María no lograba percibir que el nacimiento del Mesías no sería a través de un varón, sino por el poder de Dios. Entonces Gabriel le explicó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Qué misterio, amado! Eso mismo es lo que pasa cuando el Señor viene a ti y planta la semilla incorruptible. De momento esa semilla comienza a germinar y el día que brote será el de tu nacimiento en el reino de Dios. Así como en la concepción de Jesús no hubo intervención humana, de la misma manera acontece con todos los que nacen de nuevo. El nuevo nacimiento es semejante al alumbramiento del niño que luego de estar nueve meses dentro de la madre y ser parido, puede ver este mundo y disfrutarlo. ¿Cómo se sabe si el niño nace en perfecto estado de salud cuando empieza a llorar por sus necesidades? Sonríe, duerme, come y reacciona ante el mundo que le circunda. De la misma manera pasa con los nacidos de Dios. Aman, crecen en el conocimiento de Dios, hacen justicia, no practican el pecado y vencen al mundo. ¿Por qué los nacidos de Dios no practican el pecado? Porque Dios es santo y no peca. ¿Por qué aman? Porque Dios ama. ¿Por qué creen? Porque Dios cree y no se niega a sí mismo. ¿Por qué hacen justicia? Porque Dios es un Dios de justicia. ¿Por qué es todo esto? Porque Dios quiso por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas. Y los que han recibido la naturaleza de Dios son hechos miembros de la familia divina, íntegros, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Cuando entendemos estas cosas no nos frustramos y entonces andamos en confianza. Tenemos que tener bien claro que si Dios no ha puesto su simiente en una persona, de nada vale que ayune, llore, se meta en cualquier tipo de abstinencias ni que se le predique, porque esa persona no entenderá la salvación ni reaccionará a nuestro anuncio. Se puede decir que es sencillo porque el Espíritu Santo es el que hace todo para llamar a los que han de ser salvos. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Mateo 13, 47 al 48. Pues muchos son llamados y pocos los escogidos. También dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13, 24 al 30. En las iglesias encontramos muchos que parecen cristianos y no lo son. Solo el Señor puede reconocerlos porque Él conoce a los que son suyos. Cuando Jesús les explicó a sus discípulos la parábola de la cizaña del campo, les dijo, El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Mateo 13, 37 al 40. Es decir, el Espíritu Santo es el sembrador que tira la semilla y ésta cae en diferentes terrenos ya que es sembrada por doquier. Pero cuando la semilla cae en el corazón de un elegido, campo de Dios, ella da fruto. Ese fruto del Espíritu es el que hace la diferencia entre un nacido de nuevo y el que no lo es. Se puede afirmar que el llamado de Dios es un misterio. Supongamos que haya alrededor de 100.000 personas en un estadio y entre ellas 2.000 que tengan por nombre Antonio. Una madre llama a su hijo Antonio y muchos del mismo nombre reaccionarán, pero solo uno saldrá seguro, caminando hacia su madre, y es aquel a quien ella llamó. Igualmente pasa en el reino de Dios. Jehová llamó a todos, pero solo vienen los elegidos. ¿Por qué? Porque oyen la voz de su padre. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y eso es una gran verdad. Pues he visto en la congregación que en ocasiones, antes de ministrar y hacer el llamado, las personas vienen voluntariamente, llorando, a recibir al Señor como su Salvador. ¿Quién las llamó? Si ni siquiera se había ministrado la palabra. Las llamó el mismo Dios, pues Él es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. La Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro versículo dice que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Es decir, aunque Cristo murió por el mundo, en última instancia la salvación será efectiva solo para su pueblo. ¿Y quiénes son el pueblo de Dios? Los creyentes, aquellos a quienes Dios antes conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Por eso la palabra de Dios nos afirma que el que comenzó la obra en nosotros la terminará. Somos obra terminada en Cristo. Y Jesús dijo que toda planta que no plantó su padre será desarraigada y echada al fuego. Hay muchos que han sido plantados, pero que no son plantas de Dios porque no nacieron de la semilla incorruptible, sino que nacieron de la semilla corruptible de la religión, de un adoctrinamiento. Estos tuvieron un acondicionamiento mental y una aceptación del credo de una iglesia, pero Dios no ha penetrado en ellos para hacerlos nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Esa es la razón por lo que hoy en día, tristemente, vemos en las iglesias cristianos que cantan, alaban, diezman, participan en las actividades, pero no han nacido de Dios. En ellos Dios no ha puesto nada, sino que fueron fabricados por el hombre. Por eso, amado, es un bofetón a Dios atribuirle la vida nueva en el Evangelio como si dependiera del hombre. El Evangelio son las buenas nuevas de Dios para los hombres. Jesús dijo, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dios anunció el Evangelio para hacerle saber al hombre que su buena voluntad está a favor de él. El apóstol Pablo usó estas tres frases. Primero, el Evangelio de Dios. Segundo, nuestro Evangelio. Y tercero, mi evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio vino del cielo, por eso es el evangelio de Dios. Le fue dado a la iglesia, por eso es nuestro evangelio. Y cuando Pablo lo recibe por la gracia de la revelación y llega a ser vida en él, él lo llama mi evangelio. El evangelio es un testamento de la relación de Dios con los hombres. Lo vemos en la mujer samaritana que luego de haber hablado con el Señor, regresó a la ciudad de Samaria y volvió con un grupo de hombres para mostrarles a Jesús. Ella quería que éstos vieran a aquel que le había dicho todo de su vida y que ella creía que era el Cristo. Entonces aquellos samaritanos siguieron a la mujer creyendo en Cristo por la palabra de ella. Pero después que Jesús se quedó con ellos dos días, creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entró a ellos la profunda convicción del Espíritu Santo. Sus ojos y sus oídos se abrieron. Ahora su fe no se basaba en la experiencia de la mujer, sino en la suya propia con el Señor. También a los discípulos que iban en el camino a Emaús les sucedió lo mismo. A ellos les pareció una locura y no creyeron a las mujeres que decían que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba y que había resucitado. Pero cuando el que le acompañó en el camino se sentó a la mesa con ellos y partió el pan, fue que sus ojos les fueron abiertos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Entonces se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y dice la palabra que volvieron de inmediato a Jerusalén a decirles a los demás que era cierto, que Jesús había resucitado y se les había aparecido. ¿Por qué no creyeron antes si habían estado con Jesús, eran sus discípulos, lo reconocían como el Mesías y habían recibido el testimonio de la resurrección de parte de las mujeres que habían visto al Señor? Porque ahora ellos tuvieron una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Este fue el momento cuando Dios abrió sus ojos y su entendimiento. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Solo cuando el Señor realiza en nosotros la nueva creación, tenemos la capacidad para creer y entender a Dios. He visto que en muchas iglesias se predica diciendo: Esfuérzate para que vengas a Dios, deja el alcohol, el cigarrillo y ven a Cristo. Solo tienes que querer, haz un esfuerzo, decídete y ven, puedes hacerlo. Y me pregunto: ¿qué puedes decidir tú para tu salvación? ¿Acaso algún niño ha decidido nacer? Por el contrario, algunos ya grandecitos le reprochan a sus padres, me trajiste al mundo y ese es tu problema. Y les dicen eso a los padres porque saben que ningún niño tiene poder y autoridad para decidir su nacimiento. Los que deciden son el hombre y la mujer, la pareja que tiene una relación íntima con una consecuencia, y en muchas ocasiones indeseada, de un embarazo. Y a veces ni los mismos progenitores deciden porque el que decide en última instancia es Dios, ya que hay parejas que han buscado hasta con lágrimas el tener hijos, no teniendo nada físico que se lo impida y no han podido. Pues lo mismo ocurre en el reino de Dios, ni tú ni yo decidimos nacer en este reino. En primer lugar, en mi mente no estaba el deseo de estar en él, porque cuando Dios me encontró, yo estaba muerto espiritualmente y un muerto no puede decidir nada. Claro, estaba vivido y coleando para la carne, y eso sí lo había decidido: a andar en la carne. Pero estaba muerto para las cosas de Dios, para decidir por el Señor, pues no tenía capacidad espiritual para hacerlo. Mas cuando el Espíritu Santo puso la semilla en mí, lo primero que hizo fue convencerme de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, yo no decidí, porque yo no quería venir ni me interesaba convertirme. Entonces, inmediatamente que me resucitó, Vi la hermosura divina y comencé a sentir inclinación hacia Él, necesidad de comunión con Él. Puedo decir que de manera automática ya lo estaba amando, no porque yo lo quisiera, sino porque Dios hizo una obra dentro de mí que me atrajo hacia Él. Entonces me darás la razón que la gloria de nuestra salvación es solo de Él. Y si insistes en decir, hermano Radamés, pero fui yo el que decidí venir a Dios, te diré, decidiste porque el Espíritu Santo te convenció. Si no, no vienes. Tú solo pudiste elegir cuando te dotaron de la capacidad para hacerlo. La salvación es de Dios y comenzó en la eternidad. Él la realizó en la historia sacrificando a su Hijo y te la ofrece en tus días, en tu momento histórico por el Espíritu Santo. Primero te resucita para que puedas recibir la vida espiritual y luego, en un proceso, te va santificando por completo por el Espíritu Santo. La salvación pertenece a Dios y toda la gloria de ella es de Él. ¿De dónde han sacado esa gloria humana del yo decidí que tú has decidido? Si tú no querías estar en sus atrios. A ti te trajo Dios por el puro afecto de su voluntad. Él te atrajo con cuerdas humanas y con cuerdas de amor. Dios dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La Biblia dice que en esto consiste el amor, no en que yo amara a Dios, sino en que Él me amó a mí primero y entregó a su Hijo en rescate por mí. Jesús en sus enseñanzas fue muy claro en esto. Lo que pasa es que con tantos razonamientos y humanismo en la interpretación de la palabra, se ha tergiversado su significado. El hombre no tiene ninguna gloria en la salvación, ninguna. Jesús les dijo a los religiosos, El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís, porque no sois de Dios. Aun así, ellos le insistían que eran hijos de Abraham, pero el maestro les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios, y le fue contado por justicia. También Jesús les dijo a los fariseos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entendían a Jesús? Porque Jesús no les estaba hablando un lenguaje terrenal, sino espiritual. Si escuchamos a alguien hablar en chino, no lo vamos a entender si no es nuestra lengua ni nunca hemos estudiado ese idioma. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Solo el hombre espiritual entiende lo espiritual. Tú puedes entender a Jesús si naciste de nuevo y tienes la misma vida de Cristo. Si eres del reino y has nacido en el reino de Dios, entonces puedes entender el vocabulario celestial. Pero alguien que no haya nacido de nuevo o que no es de Dios, nunca podrá entender el lenguaje del Señor. Nota que los fariseos eran tremendos guardadores de la ley y estaban pendientes de lo que era lícito o ilícito con relación al cumplimiento cabal del Pentateuco. Pero vemos que observaban el sábado, día de reposo, pero no guardaban la fe en el Señor del día de reposo. ¿Por qué? Porque seguían la letra, pero no el espíritu de la ley. Como no eran de Dios, no podían concebir a Cristo como el Mesías y mucho menos podían responder a su cuestionamiento. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Solo el nacido de Dios reconoce su insuficiencia y tiene fe para creer en Jesucristo como su Salvador. Esa es la razón por la que la actitud de Jesús hacia ellos era inclemente y categórica. Lo podemos ver cuando les dijo: Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjate que Jesús les estaba hablando a estos religiosos que profesaban ser el pueblo de Dios, a esos hombres que guardaban todas las cosas, pero que Dios no había sembrado nada en ellos. Estaban tan llenos de su propio conocimiento y envanecidos por su propia justicia que decían no tener necesidad de ser redimidos por Dios. Se justificaron ellos mismos con sus obras, desechando la puerta que Dios había abierto para salvación. Podemos hacer las cosas de Dios y no ser de Dios. Jesús dijo, De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redir de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Nota que entran al redir de las ovejas, pero no por la puerta que ha sido dispuesta para ello. Las obras de los fariseos solo eran mandamientos aprendidos meras formas, porque Dios no había obrado en ellos. Hay personas que dicen, pero yo he visto a fulano que con sus meditaciones yoga ha logrado cambiar, es otro. Entonces sí se puede. No amado, no te engañes. En apariencia parecen haberlo logrado, pero su transformación no es auténtica, porque sus obras no son hechas por Dios ni en Dios. Nada que no provenga de él permanece. Una hermana de la iglesia nos dijo que un día estaba lavando y escuchó a una señora que decía otra. Ese hombre está como loco. Se convirtió y regaló la estufa, la nevera, la ropa y no sé qué más. Por eso le dije a mi esposo, ten mucho cuidado. No vaya a ser que por estar juntándote con él empieces con las mismas cosas y me dejes en la calle. Entonces la hermana se acercó y le explicó que aunque eso no es una regla, generalmente el que acepta a Cristo se le quita el apego a lo material y comienza a actuar de manera inusual. Y es verdad, la Biblia dice, si estamos locos es para Dios, pues lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Muchos dicen, estos definitivamente están locos, están metidos 24 horas en la iglesia y todo el tiempo hablando lo mismo, Cristo, Cristo, Cristo. Está bien que creas en Dios, pero esto es demasiado. Son fanáticos. Y lo seguirán diciendo porque dice la Biblia que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Lo que Dios hace, nadie lo puede estorbar. No obstante, el que sigue el Evangelio de Jesús no está tan interesado en someterse a regulaciones exteriores como de vestido, comidas y bebidas, sino en obedecer la palabra de Dios. El que es nacido de Dios, su palabra oye. Pero el que no es nacido de Dios no. Muchos creyentes, con el gozo de la salvación, se acercan a las personas para convencerlas de que pongan su corazón en Dios y al ver que la gente lo rechaza se frustran y se turban. Ellos deben entender que no es de todos la fe. Únicamente cuando Dios les abre los ojos es que los hombres pueden ver. El Evangelio es la perla de Dios, por tanto debemos ministrar bien la palabra de verdad. Antes yo establecía discusiones con los ateos para demostrarles que Dios existe. Ahora no pienso cometer ese tipo de tontería porque no edifica. Prefiero testificarles de Cristo que tratar de convencerlos con argumentos. El Señor es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Hay muchos que piensan que en el tiempo de la iglesia primitiva las personas aceptaban al Señor porque la iglesia estaba consagrada y daban todo lo que poseían porque se encontraban en un ambiente sano y lindo. Mas la gente no viene a la iglesia porque hay amor o se va porque hay odio. El factor por el cual vienen es porque Dios los llamó, porque nacieron de nuevo. Dios puede usar el testimonio de la iglesia para atraerlos, pero no para convencerlos. El Señor no añadió a los que no iban a ser salvos, sino a los que iban a ser salvos. Es cierto, muchos vienen, pero solo los que son de Dios permanecen. En el libro de los Hechos capítulo 13 dice que se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, por lo que imagino la muchedumbre de gente que había allí aglomerada para escuchar a los apóstoles. No obstante dice que solo creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Muchos de los de allí reunidos se regocijaron y glorificaron el nombre de Dios, pero únicamente se bautizaron aquellas que Dios había elegido para salvación. El caso de Lidia también nos ilustra cómo, entre tantas mujeres dispuestas a escuchar, en la única que se hizo vida la palabra de Dios fue en ella. Todas escucharon la palabra con la misma unción y poder, pero ¿quién fue la que escuchó y dio fruto de arrepentimiento? Aquella a quien Dios le abrió el corazón. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, y el que no es de Dios, hasta se le puede aparecer un ángel y de nada servirá, porque no tiene fe, no ve ni oye ni entiende. Hace un tiempo atrás conocí a un hombre que le sirvió al Señor por algunos años, pero un día se apartó de la fe y se volvió profano. Él solía leer los libros de ateísmo para contradecir la Biblia y un día me dijo: Radamés, te voy a decir la verdad. En cuanto a que Dios me está llamando, solo falta que me agarre por el cuello y me lleve, porque Él me habla. Veo visiones, pero ¿qué me importa? Si se salvará o no, solo lo sabrá Dios pero él sabía que le estaba tocando la puerta y reaccionaba con indiferencia. Mas el que es de Dios le oye, le ve y le sigue a través de cualquier experiencia, por ínfima que sea. Millones de testimonios de creyentes en el mundo entero pueden constatar esta verdad. El encuentro personal de una persona con el Señor varía desde una visión celestial, sueño, voz, etc., hasta una simple lectura de algún versículo bíblico o la prédica más sencilla, carente de toda emoción retórica. El énfasis no estriba en las formas, sino en la revelación que se hace vida. Las palabras de Jesús dirigidas a la iglesia en la Odisea bien puede ilustrarnos la manera en que opera el llamado de Dios a los inconversos. Él dijo, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque de oír la voz muchos la oyen, pero solo algunos abren la puerta de su corazón. El oír la voz, según las escrituras, es obedecer a Dios. Una cosa es creer que hay un Dios y otra creerle a Dios, pues esto último afecta mi vida de tal manera que voy a seguir lo que Dios dice. Así que oír es obedecer. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, El que es de Dios las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ellos externamente cumplían la ley, pero en su corazón la resistían. Guardaban sus tradiciones, pero invalidaban el mandamiento de Dios. Por eso vemos que Jesús, cuando comenzó a predicar, les hablaba en parábolas. A los discípulos les extrañaba que, llamándolos al arrepentimiento, les hablase de una forma tan complicada. Hasta que un día se le acercaron y le cuestionaron por qué les hablaba por parábolas. Y Jesús les respondió diciendo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Mateo 13, 11 y 13. Mas a sus discípulos el Maestro los apartaba y les explicaba una por una las mismas. Este incidente, cuando lo leí al principio de mi conversión, me impactó porque no entendía y me preguntaba, pero si Jesús quiere que se arrepientan, ¿por qué les dice las cosas de manera tan difícil para que no las entiendan? Gracias le doy a Dios que me ha enseñado el por qué. Estos hombres no eran hijos de Dios, sino del diablo. Eran contradictores de la palabra, religiosos que no se convertirían de ninguna manera y tampoco estaban en la voluntad de Dios. Pero aquellos que eran de Dios oían la palabra, la apreciaban, la amaban, le creían a Jesús y se entregaban de todo corazón a obedecerla. A estos el Señor les revelaba el verdadero significado, porque eran ovejas de Dios. Y al final de cuenta entendí que no existía ninguna contradicción. Pues los que no son nacidos del Espíritu veo que reaccionan igual a ellos y son enemigos de la cruz de Cristo y no les importa la palabra ni Dios. Ahora puedes explicarte el por qué amas la palabra de Dios, la aprecias, la oyes y la sigues, porque eres un nacido de Dios. Eso es motivo suficiente para darle gracias a Dios mientras vivas y decir como el salmista, Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? El lugar de donde salí cuando era inconverso no era cosa fácil. Salí vivo porque Dios tenía un propósito con mi vida, pero algunos de mis amigos de infancia fueron muertos a puñaladas y otros están presos, pues eran delincuentes. Las madres de algunos de ellos eran prostitutas y sus padres dueños de prostíbulos. Yo pude ser uno igual a ellos, pero Dios me guardó y me aisló de esa inmundicia. El Señor tuvo un cuidado muy especial con mi vida. Antes no entendía, pero ahora sé, aprecio y aquilato su esmero. Y digo como dijo el ciego: Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Donde quiera veo la mano de Dios y su santo propósito con mi vida. Dios así lo quiso y a su voluntad nadie se interpone. ¿Por qué, si Dios odia la maldad y ve a este mundo tan perdido, no lo cambia? Porque ese no es el plan de Dios con este mundo. Hay un plan de salvación y a muchos Dios ha salvado, está salvando y salvará de esta perdición. No obstante, enfrascarnos en discusiones sobre los designios santos de Dios, si son justos o injustos, son cosas que solo nos llevan a la impiedad. Porque ¿quién eres tú o yo para juzgar a Dios y altercar con él? ¿Quiénes somos para decirle al Señor lo que tiene que hacer? Él hace lo que quiere. En el estanque llamado Bethesda había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, pero Jesús sanó solamente a uno. Los Evangelios narran muchas curaciones milagrosas que Jesús obró todo el tiempo en unos y en otros, inclusive en el día de reposo. Vemos, por ejemplo, en la curación de aquel ciego de nacimiento, que Jesucristo, haciendo lodo, le untó los ojos y le dijo, Ve al Siloé y lávate. Y este fue y se lavó y recibió la vista. Este hecho levantó una gran controversia entre los fariseos. Llevaron al que había sido ciego a la sinagoga para que les dijese con lujo de detalles cómo había pasado todo. Este les explicó una y otra vez cómo ocurrieron los hechos, pero en vez de satisfacerlos, creaba más disensiones entre ellos. Los fariseos se debatían entre si Jesús era pecador, si violó la ley del sábado, o si el ciego era ciego de nacimiento. Preguntaban a sus padres, y volvían a insistir y a indagar en lo mismo hasta que llegó un momento que no soportando el testimonio de la verdad, pues el curado mantuvo su palabra, expulsaron al hombre de la sinagoga. La incógnita que inquietaba a los fariseos es cómo recibió este hombre la vista. Cuando preguntaron a los padres del ciego, estos dijeron: "Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Ellos llamaron de nuevo al que había recibido la vista y le dijeron, Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y a la pregunta, ¿cómo te abrió los ojos?, ahora le añadieron un argumento teológico, pero Dios le dio sabiduría a este hombre para responderles diciendo, Si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. También nosotros, como el ciego, debemos responder a los incrédulos. Yo no sé qué me pasó, pero antes maldecía a Dios y ahora lo amo. Antes estaba perdido los vicios y ahora los aborrezco por amor a Él. Antes vivía para mí, pero ahora vivo para Él. Y si algunos insisten y reaccionan suspicaces preguntando cómo pudo hacerse eso, les diremos: Hubo un hombre llamado Jesús que me dio una vida nueva. Puso su vida en mí y ahora yo vivo para Él y en Él. Quizá no lo sé explicar, pero una cosa sé, que antes yo estaba ciego y ahora veo. Oh, una cosa sé, que yo he nacido de nuevo. Yo no sé cómo ocurrió, pero solo sé que soy otro. No nos avergoncemos, a pesar de que nuestro encuentro con Dios luzca increíble, nosotros sabemos que Él lo hizo y es real. Dios nos ha dado diferentes enfoques e ilustraciones para hacernos ver la misma verdad. El Señor quiere que entendamos bien por el Espíritu lo que ha pasado en nosotros. Si bien con palabras no lo podemos expresar, pero sí podemos ver los efectos del viento de su Espíritu. No podemos explicar cómo se mueve el viento y hacia dónde va. Tampoco cómo se origina, pero sabemos que existe porque sentimos la brisa fresca que nos acaricia o el efecto del viento recio del huracán que nos sacude. Es difícil expresarlo, pero sabemos que ha llegado a nuestra vida el viento santo del Espíritu y que al pasar por ella barrió con todo, llevándose todos los desechos de la carne y dejando un efecto divino en nuestro ser. Ahora vive en nosotros el Espíritu de Dios y nos movemos por él. Sabemos que tenemos una vida nueva en Cristo Jesús y cosas que antes no teníamos ahora fluyen naturalmente. Grande es el misterio de la piedad. No la concebíamos antes, tampoco la entendemos ahora claramente, pero sabemos que existe y que la poseemos. El Espíritu Santo trajo la vida de Cristo a nuestra vida. Adán con el pecado nos mató, pero el Señor nos ha resucitado a una nueva vida en Él. Ahora podemos ver a Dios y anhelamos verle en su trono de gloria cara a cara. Por eso andamos en la naturaleza espiritual que nos ha dado. Cristo vino, ocupó mi vida, se adueñó de ella y ahora vive en mí. La importancia de este mensaje es su implicación en nuestra vida. Tenemos muchas cosas que el Señor va a restaurar a través de la aplicación de estas cosas en nuestra existencia. Esto no puede ser una enseñanza y nada más, sino que debemos estar conscientes de que dentro de nosotros hay una nueva naturaleza, un hombre interior. Le pido a Dios que nos aumente la fe para seguir su voz y obedecerla. Agradecemos al Señor por la nueva vida. ¿No fue eso lo que nos enseñó? que había que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, antes no lo veíamos y ahora lo vemos porque Él nos abrió los ojos, es lo único que sabemos. Lo demás no lo podemos explicar. Hijos suyos somos y eso no ha de cambiar, pues ya Él nos engendró y nos parió en la vida del Espíritu. Demos gracias al Padre porque en Él encontramos seguridad que no encontramos ni en el mundo, ni en la religión, ni en nada, ni en nadie. Cristo vive en nosotros y solo Él nos da la certeza de la nueva vida genuina e íntegra que agrada al Padre. Al Padre. Al Padre.